Hoy vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son y para qué sirven? Sí, justo como lo dice en el título. Pero bueno, ya hemos visto en este canal videos sobre Pentecostés, el Espíritu Santo y sus dones, y créeme cuando digo que aún hay mucho por ver. Es por eso que quiero hablar de los frutos, ya que es algo que casi nadie menciona y sin embargo es muy importante en nuestras vidas. Quédate para que sepas todo sobre este tema. Cuando la gente suele buscar cosas sobre el Espíritu Santo, generalmente se enfocan en los dones, lo cual no me malinterpretes, es grandioso. Sin embargo, existen muchos más temas del Espíritu Santo de los cuales hablar. Y los frutos es uno de ellos, y muy importante. Pero, ¿qué son? Pues mira, te lo diré de una forma muy simple. Cuando tú vas a un bosque, seguramente te encontrarás muchos árboles, los cuales evidentemente aportan con diferentes cosas. Ya sabes, cosas insignificantes como el oxígeno que respiramos y tonterías así. Pero en sí un fruto se considera como el producto que sale de dicho árbol o de diferentes plantas, los cuales evidentemente son el resultado de un proceso de cuidar la planta y nutrirla lo suficiente para que dé dichos frutos. Y así es como obtenemos algo que nos puede servir a nosotros los seres vivos. Ahora, llevémoslo al lado espiritual. Ya que abordamos lo que es el Espíritu Santo y sus dones ordinarios, es momento de hablar de lo que conlleva dichos dones, sus frutos. Así que, en resumen, se puede dar a entender un fruto del Espíritu Santo como el resultado de los dones. Comprendemos que los dones no son el objetivo, sino más bien el camino para llegar a los frutos. Y como dice la Biblia, por sus frutos serán reconocidos. Así como un fruto suele saber bien, de igual manera, los frutos del Espíritu Santo tienen ese efecto sobre nosotros. Ahora, sí que se podría decir que es una probadita de lo que Dios tiene preparado para nosotros en la vida eterna. Sí, para todos aquellos que tengan la idea de que Dios quiere que suframos, deben saber que no solo no es así, sino que Él nos permite disfrutar desde este momento lo que nos espera. Muy bien, ahora que tenemos claro qué son los frutos, es momento de hablar de cuáles son. Y después explicaremos para qué sirven y cómo se usan. La iglesia enumera 12, los cuales los comenzaremos a ver de forma breve pero clara. Deja en los comentarios si has sido testigo de alguno de los frutos que mencionaré. También recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que estés enterado cuando suba un nuevo video. Así que, iniciemos con los frutos. Así es, el amor. Un concepto que hoy en día tenemos bastante distorsionado. Les seré sincero, no me voy a poner a definir en este momento qué es el amor, porque ese es un tema muy rico y que prefiero dejar para futuros videos. Pero aún así, recuerden que es el primer fruto y del cual se desprenden todos los demás. Recordemos que Dios es amor, por lo que quien tiene este fruto puede reflejar a Cristo en su vida. No sé si les ha pasado, pero yo he conocido gente que con el simple hecho de verla y cruzar un par de palabras, se nota claramente que tiene dicho fruto. Obviamente esto tiene que ver con que sus acciones lo reflejan. Los actos que haces con amor, es decir, la caridad, son el mejor ejemplo de lo que este fruto es capaz. Este fruto se refleja directamente del amor. Tener una cara dichosa es en definitiva uno de los mejores métodos para poder transmitir a Dios. Solo piénsenlo por un segundo. ¿Ustedes creen que una persona de amor tendría una cara así? Digo, todos podemos tener un mal día de vez en cuando, pero aún así, que el gozo invada nuestra vida debe de ser un fruto al que debemos todos aspirar, ya que como decía Facundo Cabral, la felicidad no es un derecho, sino una obligación, ya que al no ser feliz, estás amargando la vida a los de tu alrededor. Quiero aclarar que es gozo o alegría, no euforia sin sentido ni nada por el estilo. La paz. Ese estado en el que tenemos tranquilidad. Sí, tanta tranquilidad que nos permite recibir bolas de acero y fuego y regresarlas para destruir a nuestros enemigos y... Espera, ¿qué? Oh, concepto equivocado, perdón. Como iba diciendo, la paz viene de parte del amor, especialmente del amor que tenemos a Dios. Esto se debe ya que estar con Dios en nuestro corazón hará llenarnos de su serenidad y tranquilidad. Esta tranquilidad evidentemente te hará reflejar de una mejor manera el amor de Cristo en tu vida. Yo creo que es de los frutos que más me hacen falta, porque ¿cómo es posible que haya tanta gente atorando el tráfico luego porque uno les quiere arrojar bolas de cañón a todos esos? Ya, perdón. Como iba diciendo, en esta vida enfrentaremos muchísimos enemigos, tanto visibles como invisibles.
Sin embargo, la paciencia nos permite superar esas turbaciones y pensamientos negativos que pueden venir a nosotros, especialmente en tiempos de crisis. En pocas palabras, la paciencia nos ayuda a no dejarnos llevar por nuestras tentaciones de ira, resentimiento y venganza, lo cual nos ayuda a permanecer en paz y con alegría. Creo que a estas alturas ya se han dado cuenta que muchos de los frutos, de hecho todos, se conectan entre sí y unos apoyan y desenvuelven a otros. Este detalle a mí personalmente me encanta. Y de hecho, esto nos lleva al siguiente fruto. Si se escucha raro y es una palabra que probablemente ni siquiera hayas oído antes. Pero una vez más, este fruto se relaciona con el anterior. Cuando uno está cansado de tantas injusticias y de que no se cumpla la voluntad de Dios, la longanimidad es ese coraje o ánimo ante tales situaciones para siempre poder hacer las obras de la verdad. Así que, a pesar de las injusticias y el sufrimiento, uno sale adelante con una actitud positiva. Benignidad. Este es uno de los frutos que más hace falta hoy en día, en mi opinión. Porque esta es una facilidad de poder hablar de forma amable, gentil y con indulgencia. Es decir, siempre buscando perdonar las ofensas que se puedan recibir. Uno siempre debe defender su postura y sus ideas, por supuesto, pero siempre con este fruto. Pero hoy en día, en serio que se está llenando de gente que habla y pelea solo por poder hacerlo. Si no me creen, solo pongan cualquiera de las siguientes frases en sus redes sociales y vean cómo arde Troya. Y estos son temas realmente absurdos. Ni siquiera hablemos de temas con más seriedad. Pero bueno, vamos al siguiente fruto. Es la fuerza o ese ánimo que tenemos de ayudar al prójimo y beneficiarlo. Y ya, creo que en este no hay mucho que decir. Sí, este creo que es el más obvio de todos. Bueno, ya, pasemos al siguiente. Al igual que la benignidad, es de los frutos que más necesita el mundo ahorita. Es la facilidad para evitar las relaciones de ira y rencor ante los actos ajenos. O sea, no dejarnos abusar, sino saber reaccionar de forma amorosa ante alguna agresión. A esto se refiere Jesús con poner la otra mejilla. No tal cual en el sentido literal, sino más bien a saber perdonar al prójimo aunque ni te haya pedido perdón. Y esto, les aseguro que al orgullo le puede doler más que una segunda bofetada. No como hoy que publicas un chiste en internet y que ofende a alguien, sí, porque el 90% de los chistes de hoy en día ofenden a alguien, y ya te bloquean o te llenan de comentarios e insultos y algunos hasta te amenazan de muerte. Definitivamente hace falta más mansedumbre en este mundo. Simple, si tienes tu fe, no la vas a negar u ocultar en público, ya sea por miedo o vergüenza. Claro, siempre y cuando hagas uso de los otros frutos que ya hemos mencionado. Debes de defender siempre tu fe firmemente, para lo cual evidentemente debes de tener las bases también firmes. Pero eso es otro tema. Este fruto lo relaciono mucho con el don de la sabiduría, ya que quien da este fruto rechaza lo áspero y mal educado y se refleja en la forma en la que uno habla, camina, se viste y demás cosas. También esta forma de comportarse refleja la pureza de Dios y evita ser tentación para los demás. Este es el fruto de poder controlarse ante placeres mundanos, como lo que es la comida, la bebida en exceso, entre muchos otros. ¿Pero eso significa que uno no debe de beber? ¡Claro que no! Esto significa que uno debe de tener siempre a raya dichos gustos. Cualquier abuso perjudica directamente contra la salud, cosa que no nos conviene ni espiritual ni físicamente. Así que al final, uno debe de controlar los gustos mundanos y no ellos a nosotros. Ay, 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 ay. Parece que ahora sí me estaré metiendo en un terreno delicado, sobre todo porque generalmente hay dos reacciones ante esta palabra. La primera es negarla o hasta burlarte de ella, y la otra es irse al otro extremo donde incluso se llega a satanizar a cualquier persona que no cumpla con la castidad. Y ambas reacciones se suelen deber a la ignorancia que se tiene. Iré al grano y sin rodeos. La castidad no significa tal cual el no tener relaciones sexuales. En sí habla más sobre la victoria de uno sobre la carne, y esto puede ocurrir desde antes como después del matrimonio. Seré sincero, este es un tema tan extenso de cual hablar que quiero preparar un video entero sobre esto, así que lo verán pronto. Espero. Ya que hemos visto los frutos uno por uno, hay que aprender a usarlos de la mejor manera posible, y al igual que todo en la vida, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Si nos ponemos a pensar en la forma en la que Él fue llamando a cada uno de sus discípulos, sonará bastante irreal.
Es decir, imagínate que estás trabajando a gusto y en eso llega un perfecto desconocido y te dice: ven, sígueme. Y se va. ¿Qué haces? Opción A: ignorarlo y seguir con lo tuyo. Opción B: dejar de trabajar y seguirlo. Y opción C: denunciarlo en redes sociales, declararlo acosador y decir que te ofendió por mirarte directamente a los ojos. Seguramente si eres un millennial habrás escogido la opción C. Pero Paco, tú también eres un millennial. ¡Cierra la boca! Pero en caso de que seas una persona normal, lo más probable es que elegirás la opción A. Eso es lo increíble de Jesús. Él tuvo un carisma inmenso y reflejaba tanto amor que al llegar y decir esas palabras, uno iba y lo seguía. De esa manera, uno debe de usar los dones para poder transmitir a Dios. La mejor forma de evangelizar no es salir a la calle tal cual como si fueras anunciante del fin del mundo, o andar dando sermones a todas las personas a diestra y siniestra hablando sobre los errores y los pecados que están cometiendo. No, la mejor forma de predicar es reflejar ese amor y alegría de Cristo, el cual atraerá a todas las personas por sí mismo. Para eso sirven los frutos del Espíritu Santo, para comenzar a disfrutar la gloria de Dios desde aquí en la tierra y así llamar a otros a vivir con Él. Es como una muestra gratis que dan en los supermercados para que compres el producto. Recuerda practicar y desarrollar los dones para que empieces a dar frutos. Pero si tienes la duda sobre qué es lo que Dios quiere de mí o cuál es su verdadera voluntad, este video lo dejo aquí en las pantallas finales y recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que esta comunidad crezca cada vez más. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga. Cuando uno está cansado de tantas injusticias